estamos en la boca de recepción de aguas del río Lauca hacia Arica, en el Valle de Azapa. Y aquí podemos apreciar de que hay una disminución del nivel de agua que viene del altiplano por la derivación del río Lauca y no hay. La razón es de que en las zonas altoandinas no hay lluvias. Y no hay lluvias justamente porque no se están tomando acciones reproductoras del agua. En las zonas altoandinas se están perforando pozos subterráneos en el lado peruano que afecta al ciclo hídrico, al ciclo de las aguas, y no está permitiendo que hayan lluvias. El perforado de pozos y succión de aguas subterráneas en el lado de Tacna, de las zonas altoandinas de Tacna, principalmente los pozos del Airo en Ancomarca y Alto Perú, cuya ejecución es materia de protesta por parte de las comunidades afectadas, justamente confirma de que al succionar aguas subterráneas se secan los bofedales altoandinos, no hay espejo de agua, no se produce la evaporación y por tanto no hay precipitaciones desde las nubes. En consecuencia, ese es el motivo de que nosotros estamos explicando de que se tiene que tomar acciones reproductivas del agua. En las zonas altoandinas se tiene que dejar de succionar los pozos subterráneos y a permitir que continúen los espejos de agua para que haya evaporación y luego precipitaciones. Entonces, nuestra tesis de que las aguas en las zonas altoandinas deben cumplir y se le debe conservar su función reproductiva del agua, es una tesis que la estamos comprobando. La estamos comprobando justamente aquí al ver de que no bajan las aguas del altiplano en esta época de enero y febrero, que es normalmente una temporada de estiaje, es decir, que debe haber lluvias en las zonas altoandinas. Y por eso es que hay una honda preocupación, no solo en Tacna, sino también en Arica, de que no llega el agua suficiente hacia la costa. Es urgente que tengamos que reconocer el valor de los conceptos y la cosmovisión del manejo del agua en los Andes de Tacna y Arica.